No para, don Chico. Pues aquí estoy todavía. Echándole ganas. Echándole, mire usted. Don Chico, ¿y si le escarba de arriba para abajo? ¿Se manda? ¿Y si le da de arriba para abajo? Sí, también. Como para que no le caiga toda la tierra encima del rostro. Sí, es cierto. Sí. Entonces, pero sí está difícil de arriba para abajo, ¿ah? Sí. Lo que pasa es como ya dándole hasta arriba con la piocha, por la lámina, puede topar la mano, sí. Uno no se da cuenta, entonces ya con la coba, pues ya uno se va dando cuenta para... Sí. Ya más abajo sí va la piocha. Ya más abajo sí le meto piocha para que por peso abre más. Ya. Yeah. Pero aquí voy haciéndole. Ok, pues miren, amigos, don Chico pues ya le bajó bastante. Todo esto pues ni se miraba de la casa, ¿ve? No, pues estaba, sí, llegaba hasta las... por aquí. Sí, así señor. Como viene esto, pero aquí, ¿ve? Sí. Ajá. Cuando se solo puso la lámina, nomás casi se mira. Cuando se puso el techo, nosotros por aquí arriba andábamos con... sin casaca. Hasta aquí, ¿ve? Por aquí, ¿verdad? Y hoy sí. Sí, cierto. Ya le bajó bastante, don Chico. Ya, okay. Y la misma tierra voy sacando un nivel para rellenar los hoyos para... Pues aquí todavía le va a tocar que bajar más. Sí, sí, pues. Todavía. Sí, o sea que como no sé si van a sacar la tierra o ahí se va a quedar. Ah, no, se va a ir para dentro de los cuartos. Pues, vaya, esta es tierra suelta que está quedando. Ajá, esto ya está picado. Ya. Lo que pasa es que estoy jalando por poco para amontonarlo. Aquí ya queda cerca para si se va a trasladar. Sí, pues. Porque si lo dejo allá me hace estorbo también para picar, va, se va quedando amontonado ahí todo. Carreta no tiene aquí, chico. Sí, no, carreta no tiene ahorita. Tenemos que traer una de jabalí. Entonces lo estoy jalando poco a poco para que ya aquí ya es más fácil, ¿no? Sí, pues. Eso es de meter la pala ahí. Sí, pues. Don Chico, mañana tráigase la carreta que está allá donde la Marta. Ajá, así le sirve. Allá, aquellos allá no la están ocupando. No, parece que no. Después es un balazo. Entonces lo voy a traer mañana. Sí, mañana la traen. Está bien, jefe. Ya con la carreta solo ya no es, le vengo a dejar hasta el punto. ¿No? Sí, pues. Sí, es cierto. Ok, bueno, amigos, entonces le vamos a pagar aquí a don Chico, sí, sí, en cámaras y en vivo y en directo. Bueno, entonces a don Chico pues le está pagando el matrimonio cristiano. Uh-huh. Que es la misma familia que ayudó a comprar este metro de tierra. Okay. Entonces el matrimonio cristiano se le está pagando 100 quetzales al día. Y ya trabajó una semana, de lunes a sábado, que son 6 días. Entonces aquí tenemos, don Chico, le vamos a hacer su pago en cámaras para que vea el matrimonio cristiano que sí se le está pagando. ¿Y cuánto se le está pagando lo que ya dijo? ¿Cuánto se le está pagando? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5... y 6, ahí serían los 6 días de trabajo, sí, pues, 100 quetzales por día, don Chico. Está bien, muy agradecido. Entonces, ahí pues la que dijo que le diéramos el trabajo a usted fue el matrimonio cristiano. Lo está apoyando, ¿eh? Sí, pues, entonces siempre se lo agradezco bastante a Dios, ¿verdad? Porque también nuestro Dios toca corazones de las personas y gracias a Dios, ¿verdad? De que me dieron mi trabajito, pues aquí estoy luchando para dejar un trabajo de calidad, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios y le pido muchas bendiciones sobre ese matrimonio cristiano y también sobre ustedes y a los escritores, que sea Dios que los bendiga también y que los cuide a toda la familia también. Bueno, muy agradecido. Bueno, don Chico. Hola, doña Meli, ¿cómo le va? Calor hay. Doña Meli ya se fue a cambiar, pero usted ya no. Ya lo sé porque como llevé todo el agua medio frío, estaba mucho tiempo. ¿Estaba lavando o no? No, y estaba ahí queriendo para que no se, el agua no lavara lo que es la tierra y necesita la caída del agua. Pues. Ya tiene 2 días de lluvia y está bastante fuerte. Y fuerte. Y sí está afectando bastante. Nosotros veníamos y hasta granizo estaba cayendo en la misma cartera, sí, no mirábamos estaba nada. Granizo, estaba cayendo granizo el día de ayer, igual yo veo que granizo, como tenía días de no llover. De no llover, me dio con todo. Sí, llueve, pues. Y hace aire. Sí. Por allá también estaba lloviendo, o sea, por allá por nosotros. Y aquí por forma, hasta como con aire en forma de remolino. Ajá. De este
este lado, pues como podemos ver, ya se avanzó bastante lo que es acá del relleno que tenía que desemparejar Don Chico. Ya le quitó bastante, ahora ya se ve más espacioso. Así es. Sí, ya quedó bien, se ve bien bonito. Está quedando allá un poco lo que falta allá atrás. Dejó bien parejo el corte, Don Chico. Sí, allá ya le falta un poco. Ajá, acá al fondo. Le hace falta ya un poquito. Ya de este lado, pues ahí nomás llega el terreno, ¿va, Doña Meli? Sí. Y aquí, así es donde va a quedar acá, ¿verdad? Sí. Bueno, y acá al fondo ya solo le falta pues un poco, ¿verdad? Y quedó bastante alero acá. Sí. Vamos a poner por acá, es que está lloviendo fuerte, doña Meli. Acá ya es lo último que le falta a Don Chico. Sí, pues. Oh, falta acá también, va. También esta parte. ¿Esta parte también? Sí, pero lo que pasa es que ahí fue como que se fue un relleno. Sí. Entonces ya ahorita ya es poco lo que va. Lo que él va a quitar, sí. Lo que pasa es que aquí había una grada, hay una grada. Aquí era la primer grada. Ajá. Y así iba hasta la otra grada. Entonces acá se, donde él estuvo botando, se cayó lo que es la tierra para ahí, ¿verdad, doña Meli? Sí. Sí, pues. Bueno, si se hace un lado, no sé que se venga el agua ahí. Yo miro que está cayendo ahí. Mira, amigos, que cuando veníamos allá, se redondó. Nosotros teníamos un paso y se redondaba todo. Sí. Entonces, bueno, amigos, pues así es como quedó acá el espacio de que se estaba trabajando. Uh-huh. Entonces, pues ya se hizo el corte. Gracias a Dios, pues quedó bien para pues ampliar lo que es acá el terreno de doña Meli, para que así quede su casita acá. Entonces ahí pues muchas gracias a todas las personas ahí que siempre nos ven. Bueno, pues ya nos cambiamos para acá porque está fuerte la lluvia. Y pues ya hacemos todo el trabajo ahí. Así que pues muchísimas gracias ahí a a Matrimonio cristiano, así es. Pues ellos, ella es la familia, pues acá, gracias a ellos, pues se le va a pagar a Don Chico. Ellos le mandaron una ayuda para poder pagarle sus días de trabajo a Don Chico. Sí, la verdad que gracias ahí a Matrimonio Cristiano, ellas fueron los que apoyaron acá a Doña Melisa para comprar lo que es el pedacito y trabajar también ahí, ¿va? Entonces muchísimas gracias, porque así pues está bastante complicado ahí. Entonces pues ya poco lo que hace falta para terminar lo que es el trabajo. Ya falta poquito, ya gracias a Dios que ya más que todo está casi terminado. Así ya es. Lo que falta ya está terminado, ¿no? Sí. Tiene que quitar un poquito de tierra, si más una media hora, una hora de base. Exactamente, pero como está lloviendo, pues Don Chico está pues parado. Exactamente, pero ya poco lo que hace falta, prácticamente que ya se terminó el trabajo. Y pues lo dejó bien bonito, un chico, bien finito y todo. Y así que Matrimonio Cristiano va a decir que Dios le bendiga grandemente, ¿verdad? Por la ayuda que dio a doña Melisa y también a don Francisco, ¿verdad? Que especialmente fue pedido por ellos que él hiciera este trabajo, ya que por su experiencia que él tiene, ¿verdad? Y por su edad, ¿verdad? Él es una persona que es bien responsable. Y si vemos el corte, pues ahí lo dejó bien parejito. Ah, así que gracias a Dios, va por esta bendición, vea, que tanto con doña Melisa y como para don Francisco, que ha tenido su trabajo estos días, ¿verdad? Vea que el trabajo es una bendición. Así, ¿no? Estoy claro. Agradecido, me agradezco bastante. Estoy agradecido con nuestro Dios también, va, porque él es el de todo y después en ustedes, porque también ustedes luchan para que nosotros tengamos al menos yo por mi trabajo. ¿Verdad? Y aquí he estado tratando la forma de dejarlo calidad, porque de todas maneras, gracias a Dios que ellos me dieron la oportunidad, pues también tengo que cumplir con mi trabajo yo también. Sí, pues la verdad es que así que apoyaron prácticamente a dos familias. Así es, porque apoyaron acá a doña Melisa en el trabajo para que le quedara bonito y apoyaron también a la familia de don Francisco, que hicimos un chico, para que pues tuviera pues prácticamente un ingreso a su familia, para pues llevar un plato de comida, digamos, a su hogar. Ajá. Entonces pues muchísimas gracias. Ha estado haciendo dos trabajos, escarbando, jalando, bueno, tres, jalando la tierra y rellenando aquí, y de hecho se tomó hasta la molestia de regar bien la tierra aquí, pues aquí de este lado el selecto, y sí. El resto de cuarto, sí. En el baño aquí necesitaba bastante ahorita Raulín, solo voy a enfocar acá, disculpa, ¿viste? Pues acá es donde él está trabajando y pues cuidado, chicas, como decíamos, Raulín ahí se
se llenó todo acá los cuartos también, o sea que hizo varios trabajos, no solo uno. Pues acá se necesitaba bastante relleno y también pues ya rellenó acá pues don Francisco, don Chico, pues ahí gracias por su apoyo, don Chico también. Y doña Meli, ¿qué tal le ha parecido todo lo que las personas le han ayudado? Bien contenta y agradecida porque la verdad que para mí sí es de mucha necesidad lo que es la casa, ya que ahorita ya se empezó lo que es la lluvia y ahorita ando con río porque ahí en el cuarto donde estoy se me entró el agua, ahorita se mojó una mi cama y no solo entró el agua por arriba sino que por abajo, entonces para mí es de mucha alegría y de mucha bendición el que ya la casa ya esté terminada, por decir así. Ya falta, pero primero Dios, ya es poco y confío en Dios que Dios va a hacer posible que se lleve a cabo lo poco que falta, ¿verdad? Tengo confianza en Él y en las personas que me han apoyado, también me siento muy contenta y agradecida. Para mí es algo de mucha importancia lo que es mi techado y la verdad que me siento muy contenta y agradecida con las personas que me han apoyado económicamente, con lo que fue el terreno, la hechura de la casa. Entonces, ahí sí que no encontraré palabras como agradecerle a las personas que me han apoyado, que sea Dios que bendiga la vida de ellos, de sus familias, sus trabajos, que sea Dios que multiplique cada ayuda, cada apoyo que ellos me han brindado. Doña Mary, ¿y regresó de su estudio? ¿Qué? ¿Ya viene? Sí, he estado viviendo y... Ah, pero hoy no fue. Hoy no fui. Hoy me puse a lavar y ahorita que venía la lluvia, que se mojaron y... ¿Y qué días va? Tres semanas, puedo ir cualquier día de la semana, sea lunes, martes o miércoles. Yo tengo que elegir el día que se pueda ir. Sí, puede, solo usted lo elige. Ajá, así como hoy no fue. No. Sí, pues bueno. Que hay algo más también. Así es, entonces, llamate a un chico para digo, para acá mejor. Ajá, porque acá mira, pero que no te pesa, doña. Bueno, como había mencionado, gracias al matrimonio cristiano, así es. Ellos enviaron esta cantidad. 2082 quetzales con .80 centavos. Ajá. 2082. Ah, 2082 con 80 centavos. Ajá. Y pues ellos van a pagar lo que es el día que los chicos pues trabajó acá en lo que es la planeación del terreno, de lo que se compró extra, ¿verdad? Ajá. Entonces yo le voy a hacer la entrega acá. Le vamos a descontar los 600 que ya se le había pagado anteriormente, era un adelanto que se le había dado. Entonces vamos a entregarle este matrimonio cristiano, digo que se le... Y dejar a todo esto a don Chico como pago de su trabajo que él realizó acá en casa de doña Melissa. Ok. Bueno, don Chico, yo le voy a hacer la entrega. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 50, 70, 80, y acá tengo los 82. Aquí restándole los 600 que ya se le había dejado anteriormente. Esto es su pago por haber trabajado acá en casa de doña Melissa. Eso se lo manda la familia. Ajá, matrimonio cristiano. Lo está pagando ese dinero por el trabajo que usted hizo, don Chico. Bien, aquí yo se lo agradezco también al matrimonio cristiano. A la religión matrimonio cristiano, ¿va? Uh-huh. Que sea Dios que me lo bendice porque también ellos me dieron ese trabajito que hiciera y le pido a Dios que sea Dios que los tenga a ellos con bendiciones y que Dios los protege en esa religión y que sea Dios que se llama más almas para la iglesia. Estoy muy agradecido y mantenerlos acá siempre en oración, diciéndole a Dios por todo a ellos. Bueno, entonces pues esto es todo. Entonces pues muchísimas gracias a las personas que nos ven y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bien.
Ok, entonces pues gracias a Dios pues ya se logró aplanar el terrenito de Doña Melisa. Yo no pude estar presente en el pago, se me presentó otro asuntito que resolver en otros proyectos. Pero quiero agregar de que Don Chico se hizo 15 días para poder terminar ese trabajo. Entonces, al principio se le pagaron solo 600, que se le iba a pagar 100 por día. Pero ya cuando el matrimonio cristiano pues mandó el dinero, pues dijo que le dejáramos todo el dinero como pago por el trabajo. Entonces, en total, pues se le dio la cantidad completa que envió el matrimonio cristiano, que fueron 15 días de trabajo que él se hizo. Él trabajó solito, aplanó el metro de terreno y metió la arena adentro de la casa porque hacía falta que anivelar para poder echar el piso. Así que muchísimas gracias al matrimonio cristiano y feliz día.